Y atención, el director del CENAMI en Pando informa que entramos a una estación de invierno, por lo que tendremos diferentes temperaturas que serán inestables y los vientos serán fríos. Informar que nuevamente al territorio nacional ha entrado un frente frío de la parte sur, ¿no? En estos momentos en el departamento de Tarija están descendiendo las temperaturas y ese frente frío vamos a nuevamente sentir en nuestro departamento. Aquí en la capital cobija, el día de mañana, el día domingo, vamos a tener temperaturas que van a estar debajo los 20 grados, ¿no? Es decir, vamos a estar entre los 16, una máxima vamos a bordear los 28 grados. Eso implica que estamos a días también de ingresar a la estación que es el invierno. Entonces, prácticamente esa sensación atmosférica la sentimos, ¿no? En nuestro departamento con el ingreso del frente frío. Hemos visto que en los anteriores días el tema del descenso de temperatura han estado bordeando las mínimas entre 11, 12, 13 grados centígrados que como todos sabemos hizo frío, ¿no? Vamos a tener muchos de esos ingresos a partir de prácticamente ingresando a la estación de lo que es el invierno, estos días que resta para que culmine el mes de junio, lo mismo el mes de julio, ¿no? Las estaciones están divididas cada 3 meses, ¿no? Y empiezan los 21 de... Por ejemplo, va a empezar la estación del invierno el 21 de junio, ¿no? Que estamos a días prácticamente, y eso va a abarcar todo lo que es julio, agosto, hasta el 21 de septiembre, que empieza la estación de la primavera, ¿no? Entonces, ahorita estamos cerrando lo que es la estación de otoño, como todos sabemos. Entonces, esa es, ¿no?, el estado del tiempo que podemos informar como CENAMI Pando. Paréntesis en la